Buenas. Vaya noche más buena se nos ha quedado. Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama fútbol. Durante esta transmisión les va a acompañar los comentarios de Lama y González. Hoy tenemos el encuentro inaugural de una serie al mejor de tres partidos. Hoy tendremos al Ranger, que se enfrentará al Dortmund. Este es un formato más largo que los tradicionales, en los que como mucho había ida y vuelta. Aquí pueden disputarse hasta tres partidos, que son muchos minutos de juego. El equipo local salta al campo con los siguientes nombres. Paco, háblame de la táctica de este equipo. Al parecer el míster va a sacar un once muy ofensivo. Sí, Manolo, tal cual. Un 4-3-3 con tres centrocampistas en línea, dos extremos pegaditos a la banda y el 9. El Dortmund ha salido con la siguiente alineación, Ruiz. Hummels formará defensa con Manuel Akanji. Thorgan Hazard, el hermanito, estará junto a Brandt en los flancos. Para terminar la alineación, tendremos arriba a un único delantero en la línea de ataque. Mira, Paco, lo más complicado de narrar un partido, nosotros llevamos ya mucho, es rellenar estos momentos en los que no pasa nada. Eso, hermano, lo cuanto mejor lo hacen los jugadores, más fácil lo tenemos nosotros. Y más se divierte el público, claro. El Dortmund saca de centro. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Puede llegar el centro desde la banda. Guerreiro. Hazard. Brand. Vaya intervención. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Sube por la banda y busca el pase. Despeja ese centro que podría generar peligro. ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Menía! Parece que nadie detiene a Royce, que se va como una flecha a la portería contraria. Banderín levantado por todo lo alto. Posición antirreglamentaria. Antonio, esto hay que volver a verlo varias veces. Bueno, desde aquí no era nada fácil de ver, ¿eh? A mí no me lo pareció en directo, así que chapó, buen trabajo por el línea. Gracias, Antoñito. Golson. Ensancha cambiando la banda. Balón. Golson. Cámara. Tavernier. Esa acción del Ranger empieza a ser peligrosa. Centro directo al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Balón para los rivales. Esa pérdida de balón podría haberle costado cara. Menos mal que han salvado los muebles con ese parador. Afortunadamente ha podido enmendar su error con una buena parada. Ahora a concentrarse para que no vuelva a ocurrir. La defensa le roba el cuero a Roy. Golson. Cámara. Tavernier. Golson.
descongestiona el juego. El pase que puede salir de sus botas. Pelota para Ramsey. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. El balón rebota en la defensa y se va a córner. Buen saque, cuero al área. Y llega el gol del Glasgow Rangers. Madre de mi vida, qué locura ahí en media Escocia. Aquí vemos el gol desde otro ángulo. Este es el córner. Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo. Qué martillo tiene en la cabeza. Abre el marcador con este tanto 1-0. El árbitro no interrumpe. Sigue el Dortmund. Hazard. Thorgan Hazard. Guerreiro. Pase con mucho peligro. Enrique Can. Qué intercepción también medida. Golson. Ese es Ramsey. Y pierde el cuero. Espacio en el flanco para Thorgan Hazard. Roy. Deja atrás al rival. ¡Ojo, que ha estado a punto de hacer penalti! ¡Ryan ya! Sigue atacando el Ranger. Ley de la ventaja, dice el colegiado. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Menos mal que la ha cortado. Nos suelta la bola el Dortmund. ¡Brand! El Dortmund ejecutará el córner. Balón en juego que saca al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Chuta puerta. Bueno, menudos para Don Paquito. Bien sacado. Le ha faltado bostezar. Igual su estrategia es matarlo de aburrimiento, Manolo. Ryan ya. Cambia la banda contraria. Ese es Ramsey. Pelota para Ramsey.
Tavernier. Balón alto al espacio. El centro sale de la zona de peligro. Pone el balón dentro del área. Hummel sin tonterías en el córner. Hazard. Nos suelta la bola el Dortmund. Balón. Golson. Tavernier. Tavernier. Está intentando provocar el fallo del rival. Va a quedarse en el primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Haaland. Bellingham. Hazard. Ryan ya. Balón. Tavernier. La pelota cambia de pies. La jugada lleva peligro. Podría ponerla en el área. La pone cortita. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Roy. Nos suelta la bola el Dortmund. Centro despejado y pasa el peligro. El defensa sale con el balón. Pero aún no se ha quitado la situación comprometida de encima. Cámara. A reminder that the stadium is a family-friendly environment and only soft drinks can be taken. Puede crear problemas si sigue avanzando. Pasa la bola atrás. Balón fácil para el portero. El Dortmund regala la pelota. Ataja ese remate con seguridad. Golson. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Puede haber peligro en esa jugada. Está buscando apoyo. Ese corte ha salvado al equipo. Se metió en fuera de juego. Balón. Tavernier. Golson. Cámara. Están jugando entre ellos y lo están bordando. Esa acción del Rangers empieza a ser peligrosa.
La tocan una, dos, tres y hasta 15 veces. Se vuelven loco. Está buscando un compañero para centrar. Ojito que bloquea la pelota y se tira al suelo. Bien aplicada la ley de la ventaja. Al final señala falta. Intenta mantener el balón en su poder. Ha visto mano voluntaria. Ni se lo ha pensado el tío, ¿eh? Vaya cañonazo, parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Tavernier. Cámara. Bien, Homer. Siempre fiable atrás. El pase de Haaland es malo, pero malo. Esa acción del Rangers empieza a ser peligrosa. Envío al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Royce aplica y corta el pase. Se acaba el peligro con ese despeje. Golson. Balón. Tavernier. Apertura al otro costado. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Le dice que por aquí no y recupera la pelota. Bellingham. Cambia de dueño. Mano, mano, mano clara, Paco. No ha dudado en pitarla. La ha visto perfectamente el árbitro. Balón. El defensa cumple con su misión. Roy. Brand. Abre la jugada retrasando. Chuta puerta. El portero lo está abordando González. Sí, Barolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. El balón vuela hacia el área y despeja el córner. No se lo piensa y tira. Se está pensando mucho y la velocidad es clave para buscar espacios para el portero. Manolo, esa última parada ha sido brutal, digna de salir en las mejores jugadas de la semana. Esa acción del Rangers empieza a ser peligrosa. Balón. La meten al hueco.
Golson. Tiene apoyo cerca. Centro corta. Y dice el árbitro que es mano voluntaria. Bastante forzado ese gesto. ¡Cómo no! Hummel aleja ese centro. Se lleva el balón con peligro. ¡Balón! Pasecito por aquí, pasecito por allá. Da gusto verlo. El Dortmund regala la posesión. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Supera su marcador. Entrega atrás para un compañero. Oye, chaval, que el portero ya ha calentado, hombre. Vamos, Manolo, no seas tan duro. Paco, no me digas que un jugador profesional puede rematar así de suave. Venga, hombre. Menier. Roy. Haaland. Puede haber peligro en esa jugada. Inteligente el pase de Roy. La defensa estaba muy atenta y qué bien corta el avance del ataque. Atención a la contra peligrosa. Pierden la bola y adiós a ese arranque en ataque. La recoge tranquilamente y calma el juego. La pelota va a ser del rival. Pita a mano. A ver la repetición porque no tengo clara la voluntariedad. Centro despejado y pasa el peligro. Busca el hueco para chutar. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Saca el córner y balón al área. Madre mía, la ha puesto en Cuenca. Y más lejos todavía, le ha faltado calidad. Puede seguir avanzando. Tiene espacio para enviar el centro. Sale fuera. Saque de meta y vuelta a empezar.
Guerreiro. Haaland. Guerreiro. Guerreiro. Qué bien la tocan sin prisa, pero el acecho del gol del empate. Suena el pitido y levantan el banderín, portando fuera de juego. Antonio, te dejamos unos segundos de gloria, todo tuyo. Aquí estoy presente, qué cerca han estado de conectar, ¿eh? Solo les ha faltado un poquito de tiempo y coordinación. Gracias, Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser, Ruiz? 3 minutitos, nos frotamos las manos, ese va a ser el tiempo de descuento. Recibido, Antonio. Ensancha cambiando la banda. El balón cambia de dueño. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Cartulina amarilla. Tanto como un limón. ¡Balón! Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. El esfuerzo valió la pena, ahora puede crear peligro. Y se la córner. Es una oportunidad magistral para afianzar su ventaja. El balón vuela hacia el área. Cortan el saque de esquina. Balón. Cámara. Se acabó por ahora. Todo el mundo a los vestuarios. Llegó el descanso. La primera parte tiene que haberles enseñado que este es el camino. De momento van por delante del marcador y tienen muchas posibilidades. Si no la pifian en la segunda parte, Manolo, que en los descansos a veces la gente se desconecta. Y da comienzo ya la segunda parte de este duelo, en el que de momento domina el Glasgow Rangers. Ryan ya. Tavernier. Puede centrar desde ahí. Sacarán de córner tras ese cruce tan oportuno. Córner bien sacado. Balón al poste. Y la pelota acaba en poder del guardameta. Pero no me digas, Paco, tú, que no lo habías visto dentro como yo. Todos pensábamos que entraba, pero ya ves, el palo ha evitado el gol en esta acción. Haaland avanza con el balón.
y el portero la envía a zona de nadie. Ocasión para empatar con el córner. Buen saque, cuerda al área. Buena parada, Paco. Se acerca peligrosamente. Centro al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Ryan ya. Tavernier. La jugada no vale, fuera de juego. Estoy deseando oír el veredicto de Antonio Ruiz. Hombre, tampoco es que fuera una acción muy peligrosa, pero ese fuera de juego era difícil verlo, ¿eh? Gracias, Antoñito. El Dortmund regala la pelota. Balón. Ryan ya. Golson. Tavernier. Esa acción del Ryan empieza a ser peligrosa. Vaya leñazo que le ha pegado. Expulsión para mí clarísima. Pues no le bastaba con ir perdiendo, que ahora además tendrán que afrontar lo que queda de partido con una pieza menos. El panorama se les pone más negro que el gato de Edgar Allan Poe. Me suena, ¿ese no jugaba en el Baltimore United? No hay más preguntas, señoría. Ese centro acaba. Ojito que puede ser. Balón cómodo para el portero. ¡Madre mía! Para dar pases así, quédate en tu casa. ¡Qué bien protege la pelota, esperando que lleguen efectivos en ataque! ¡Cámara! ¡Balón! Vía libre por ese costado. El centro puede ser una buena opción. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Un córner de manual. Envía lejos el cuero. Se está acercando con peligro. Saque de puerta. Cámara. Tavernier. No logran mantener la bola. Bellingham. Guerreiro. Haaland.
Ojito con ese pase arqueado. Intenta aguantar. Mira que yo lo veía dentro, pero se le marcha el cabezazo. Tú y todos. Ha faltado poquísimo para hacer gol. Tavernier. Madre mía, solamente le falta que le haga la ola el equipo rival. Esa intercepción ha estado muy bien. Dahoud. Haaland. Parece que nadie detiene a Royce, que se va como una flecha a la portería contraria. Balón alto al espacio. Guerreiro. Hazard. Ese centro va al área. Y aleja el peligro. Así se hace. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Puede centrar desde ahí. Atención, que puede marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. No es muy habitual ver balones entrar en el primer poste, pero oye, eso es lo que ha pasado. Estoy seguro de que no se quejará del resultado. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Ahí está protegiendo la pelota, esperando que suban sus compañeros. Tavernier. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Y dice el árbitro que es córner. Balón en juego que saca al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. La árbitra pita la mano. Aquí puede haber mucho peligro, Paco. Sí, Manolo, tal vez acaben pagando caro este error que acaban de cometer. Se va por encima de la portería. El factor suerte siempre está ahí, Manolo. Y cuando se falla por centímetros, yo creo que es cosa de suerte. Los locales son dueños del balón. Jugando así es normal que el rival se desespere, sobre todo sabiendo que van perdiendo y que los minutos van pasando. Inteligente el pase de Roy. La bola encuentra a Haaland. La para, pero sigue la jugada. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. ¡Oh!
Todos cantaban el gol, pero no, ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Un córner de manual. Consiguen rechazar el córner. Centro directo al área. Centro despejado y pasa el peligro. Cámara. Morelos. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Puede ser gol. Esa recuperación ha sido crucial. Ryan ya. Buscan el hueco. Ensancha cambiando la banda. Puede meterla al área. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Tavernier. Bueno, bueno, bueno. Saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. El partido se detiene y se va a producir un cambio. El equipo local va ganando y todos son alegría. Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería. Pues no será porque no lo ha hecho bien, ¿eh? Ha girado el cuello y ha buscado un costado, pero... Esa acción del Ryan empieza a ser peligrosa. Puede centrar fácilmente. Ryan ya. Providencial recuperando la pelota en el área. Menía. Y supera al defensor. Hazard. Buscan meterse en el partido. El balón se va al palo. Fuera de banda para el Dortmund. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Hay ganas de remontada. Ha entrado la desesperada. No sé si se ha pasado de frenada, Manolo. Era buena la idea. Atención, Royce en el área. Gol, 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 gol. Siguen perdiendo por un gol, pero de momento ya se han metido en el partido. Hay zonas en las que no puedes dormirte y una de esas es la defensa. Si te despistas, sucede lo que acaba de pasar. Gol en contra.
Borussia Dortmund, number 11, Marco Reus. Pase largo para cambiar el juego. Balón. Esa acción del Rangers empieza a ser peligrosa. Cámara. Tavernier. Ese es Ramsey. Qué bien defendió esa acción. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Frustración en el equipo que pierde el cuero. Balón. Se limitan a tener la pelota, a mantener la posesión. Golson. Cámara. Ryan ya. Esa acción del Ryan empieza a ser peligrosa. Desde ahí podría colgar el cuero. Qué intercepción también medida. Bellingham. Balón arriba, puede haber peligro. Se arriesga y consigue recuperar la bola. Bueno, menudos para Don Paquito. A ver, ¿se intuye movimiento? ¿Qué nos cuentas? Bueno, esta es sin duda la estrategia del entrenador para remontar este partido, claro. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Siga así, fenómeno! Se produce un cambio ahora. Van ganando el partido y meten a otro delantero más allá arriba. Este entrenador quiere dar espectáculo a su afición con más goles. Gracias, Antoñito. El saque de esquina va al área y despeja el córner. Balón. Se están dedicando a tocar la pelota sin ninguna prisa. Madre mía, solamente le falta que le haga la ola el equipo rival. Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Corner bien sacado. Esa pelota rueda pacífica a la mano del portero. La recuperan y arman el ataque. Allá va con ganas de comerse al rival. Pues mira, le echó fe y además puede generar una buena ocasión. Parece que Roy no quiere el balón. Balón. Tavernier. Golson. Ryan Jack.
Buscan el hueco. El defensa ha estado providencial, pero todavía tienen que defender el córner. Pone el balón dentro del área. Jugada de esquina frustrada por el portero. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. El Dortmund debe marcar si quiere empatar. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. Menudo pase tan malo. Chuta puerta. Maravillosa demostración de reflejos. Tavernier. Ese es Ramsey. Balón. Tavernier. Pelota para Ramsey. Golson. Balón. Parece que va a centrar. Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco, y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovechan esta ocasión. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Presionó fuera, no aguantó la presión. Roy. Dahoud. Meniak la tiene. Todo nada para el Dortmund. Royce. Va arriba hacia el área desde la banda. Marco Royce. Le pega Marco Royce. Bloquea bien. La esperanza que tienen es anotar en este saque de esquina. Veremos si lo consiguen o no. No sé, Antonio, qué se busca con este cambio. Podría servir, Manolo, para mantener el ritmo del partido y que todo siga como está. Gracias, Antonio. Allá va la pelota buscando. Toca en la madera, peligro. Uy, cómo respira la defensa, Paco, porque el guardameta ya tiene la pelota en sus manos. Desde luego se han salvado por un pelo. No, por un palo, Paco. Bueno, esa sí que no te la van a perdonar, Manolo. Balón. Ryan ya. Cámara. Golson. Tavernier. Balón. Tavernier. Golson. Balón. Tavernier. Golson. Ryan Jack. Tiene apoyo. Tavernier. Golson.
Balón. Tavernier. Golson. Balón. Ryan Jack. Tavernier. Golson. Ryan Jack. Balón. Ryan Jack. Balón. Golson. Tavernier. No tiran la toalla y buscan el empate en los últimos minutos. Gran momento para recuperar. Y aquí termina todo con victoria para el equipo local, que lo celebra por todo lo alto. Ha estado apretada la cosa, ¿eh? La verdad es que yo tenía claro que acabarían empatándoles. Suerte que me he callado. El Dortmund saca de centro.